Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 41 y última del año de fotografía. Y vamos a hablar de grandes proyectos y de grandes eventos y de pues, cómo un fotógrafo puede organizarse un poco eh, su estrategia comercial, en este caso a largo plazo. Quería traer algunas imágenes del Congreso de Adefona, que tuvo bastante éxito. Al final nos juntamos más de 500 fotógrafos en este teatro auditorio y, bueno, pues tuvimos. Eh, tanto stands para adquirir libros y material fotográfico, probar algunos eh, objetivos y ver novedades, pues como ponentes y otras actividades y lo pasamos pues bastante bien, como puede verse en las imágenes. Subiremos pronto a la web un artículo con, con un resumen del congreso. Ya veis aquí bueno teníamos exposiciones por todas las salas. Yo creo que lo llenamos bastante bien. Eh, destacar sobre todo eso bueno la, la participación de los stands, es decir ha habido eh, como 12 eh, entidades pues, que han querido exponer allí sus productos o, o bien eh, rutas, de, rutas de fotografía de aves, por ejemplo, alquiler de Heights, ese tipo de cosas. Vamos a empezar con una primicia que es el, el vídeo promocional de Fitur del que os he hablado, que estábamos preparando y que se estrenó hace dos días en Fitur. Se acaba de realizar, se acaba de estrenar, está hecho en cuatro idiomas. Eh, la base, digamos que es un promocional de cuatro minutos, del que se derivan los spots de televisión de 30 segundos. De momento se han hecho cuatro spots. Está realizado con cámaras de fotos, con la técnica del timelapse, que ya sabéis que son un montón de fotos, que luego se compilan y se pasan como si fuera un vídeo. Entonces permite, digamos, condensar el tiempo y ver mucho más rápido eh, los cambios de luces, las nubes, todo este tipo de efectos. La música es del maestro Ibarz y, bueno, pues lo traemos, como os digo, calentito. Costa Blanca, vive tus sueños. Bueno, pues este es el equipo que ha dado servicio a un año de fotografía, ¿sabéis? El equipo de Natura HD. Y de paso, bueno, pues hemos estado haciendo algunos trabajos por aquí por allá. Lo que venimos a hablar hoy aquí un poco para cerrar este, este ciclo es del punto final, ya un poco a la trayectoria del autor, cuando se plantea... Eh, bueno, esos grandes proyectos, esas sinergias que pueden aportarle eh, no solo un medio de vida, sino eh, digamos una trayectoria eh, más personal. Digamos que ahora es más fácil que, que nunca hacer estos grandes proyectos, sobre todo porque la crisis de publicaciones eh, ha hecho que no tengamos publicaciones. Es decir, ahora mismo ver fotos de, de, de naturaleza, de fotografía de naturaleza. ...hay que meterse en internet para verlas... ...verlas impresas es mucho más difícil... ...hay pocos autores que hagan libros... ...hay pocas revistas, no, no hay mucho sitio donde verlas... ...entonces si hay una gran demanda social de eventos sobre fotografía... ...que la hay, porque hay muchísimo aficionado que, que quiere... ...este tipo de, de eventos y de, y de actividades... ...y de naturaleza además... ...pues algunos grandes patrocinadores, algunas grandes marcas... ...algunas grandes empresas... Pues ...están esperando ir esas propuestas que sean novedosas... ...que permitan... Eh, alcanzar a un gran público y, y, lleva, y traernos a eh, pues esa, esa, esa formación o ese contacto con la fotografía y la naturaleza. Por otro lado, pues claro, ¿qué más del gusto del autor que te llamen para hacer un proyecto de este tipo? Pues son proyectos de autor, es decir, esto ya consolida un autor como tal. En el, en el panorama internacional, pues desde hace como 15 años eh, se están haciendo estas macroexposiciones y macroeventos en exteriores. Algunas incluso itinerantes por ciudades eh, alrededor del mundo. Es el caso de autores como Jean-Arthus Bertrand, con La Tierra Vista Desde el Cielo, una exposición muy grande que estuvo en el Museo de Historia Natural de Londres, fue la primera vez que yo la vi, o las de Steve Bloom, que tiene dos, dos eh, exposiciones itinerando. Digamos que la novedad ya estribó en, en el diseño muy cuidado, muy cuidado, porque iba a estar expuesto en exteriores, tenía que tener en muchos casos retroiluminación para, para, por la noche para que se pudiera ver. Son monumentales, son exposiciones que la, a lo mejor lo que es la mancha de foto pues, tiene un metro y medio de ahí en adelante. ¿no? La ubicación, que suelen estar en sitios pues, muy destacados de las ciudades, en plazas, en paseos, en sitios muy accesibles. Y estos proyectos pues siempre tienen que tener detrás un gran sponsor, un patrocinador, alguien que lo financia, a quien le cuentas tu idea, le llevas un dosier, lo tratas de seducir con el impacto que va a tener el proyecto y el alcance y la repercusión con social, podríamos decir. Entonces, bueno, digamos que no todo el mundo puede alcanzar a hacer estos proyectos, hace falta currículum o bien estar trabajando dentro de alguna, de alguna gran entidad, pues que voy a decir yo, pues, como el CSIC o como dentro de, de proyectos digamos, eh, científicos dentro de universidades o dentro de un ministerio, pues se podría a un fotógrafo eh, poder permitir plantear estos proyectos. Para un freelance pues, supone pues, una mayor aventura, un mayor riesgo, un mayor número de intentonas que pueden ser fallidas. Eh, lo que conlleva hacer un proyecto de este tipo es plantearse muy bien los soportes que va a tener, es decir, dónde y cómo Va a ser mostrado ese proyecto al público. ¿De qué consta? Primero, es decir, que vamos a enseñar, en nuestro caso, pues, naturaleza, pero habrá quien quiera enseñar pues, fotos creativas de estudio, retratos, un viaje, por ejemplo, cosas de este tipo. Gestionar muy bien la publicidad, porque lo que quieren en muchos casos los sponsores es llenar la actividad, es decir, que se vea que ha tenido mucho éxito de participación. Y la itinerancia. Muchas veces nos hace falta un productor que vaya acordando con las distintas ciudades los permisos necesarios para llevar allí la, la exposición. Esto queda muy fuera de los alcances de una sola persona, es decir, necesitas un equipo de trabajo, cuanto más completo y más rodado, mejor. Sin un equipo no hay proyecto, esto es así. Eh, estos proyectos tienen una gran repercusión económica para el autor, es decir, al ser directos y no haber intermediarios y no ser una agencia de publicidad la que está utilizando tus fotos, o las fotos de un colectivo, que son las tuyas solas y las gestionas tú, pues bueno, el, digamos que la recompensa económica es considerable y te puede permitir seguir pensando en realizar proyectos a largo plazo. Y no te, te deja de preocupar un poco el día a día y ya estás pensando pues qué vas a hacer dentro de dos años. Luego además la repercusión mediática es enorme porque estas entidades se encargan de darle mucha difusión y el autor pues se ve como muy, como muy ensalzado por, por su, su propia iniciativa. Es el caso, como os decía, de, de, de muchas agencias y de muchas empresas que se están dedicando a estos eventos, de forma que contactan con 10 o 15 fotógrafos y proponen de, de distintas disciplinas y proponen mediar, de forma que nadie tiene un protagonismo excesivo. Esto, claro, va en contra de nuestras sinergias y de nuestros intereses. Y además el beneficio económico se pues, lo van a llevar estas empresas, que suelen ser empresas de comunicación, por lo general, o de diseño aplicado. Ahora mismo sé que se están gestando otros grandes proyectos, hay bastantes fotógrafos trabajando en estas ideas. Eh, pues Martin Eisenhower cuando vino nos contó que él está trabajando en arte y naturaleza y que está queriendo eh, mover su exposición por distintas galerías de arte. Y yo creo que la proyección de muchos de fotógrafos que ahora mismo están en cantera, están esperando pues, esa oportunidad. Pues va a estar ligada a, a que sean capaces de englobarse dentro de estos proyectos, de participar primero en alguno, a ir haciendo currículum y posteriormente tener su propio proyecto en desarrollo. Esta es la Tierra Vista desde el Cielo, tal y como eh, se estuvo enseñando en 2008, en este caso en Perth. Bueno, ya veis que es una exposición de calle que necesita electricidad, lleva unos focos encima de las, de las fotografías que las iluminan. Y haciendo de contrapeso en el pie, pues lleva lo que sería el pie de foto, lo que sería el texto, eh, con un contrapeso que evita pues, que el viento desplace estos paneles. El problema de exponer en exteriores es que hay unos, digamos, unas prerrogativas de seguridad que hay que cumplir y que cualquier tipo de panel pues debe tener, pues que no sean atornilladas al suelo, por ejemplo, en la vía pública no puedes fijar nada con tornillos, porque además estropearías el, el suelo. Entonces, tienen que ser autoportantes, tienen que soportar vientos pues, por encima de 120 km por hora, unos sistemas de seguridad eléctricos bueno, pues, eh, considerables. Es decir, lo que es el tema de seguridad tiene que estar muy bien estudiado. Esta sería una de las de Steve Bloom. Es en este caso, es de las pocas que he encontrado así en círculo. Eh, en este caso, no tiene, no tiene iluminación propia, es decir, cuando se hace de noche se deja de ver y como veis pues está en lugares muy céntricos por donde hay tránsito de personas de forma que no tienes que entrar en ningún sitio a verla sino que te la, te la encuentras por el camino. Todd Coroll, 2007, de una agencia que se llama Aurora. Mucho diseño, mucho, mucho gasto en lo que sería el propio panel. Entonces, bueno, si la exposición va a quedar fija o las estructuras van a quedar fijas y se va a cambiar lo que es el contenido de la exposición pues sí se puede uno permitir este tipo de, de panel. Lo que tenemos que pensar desde bien pronto es cambiar la estrategia, es decir, dejar de pensar en el día a día, en, en los agobios cotidianos de que pues tengo que ganar este mes tanto para pagar a los autónomos, para esto y para aquello, y empezar a pensar un poco más a largo plazo, o a la vez que estamos solucionando estas cosas, pues tener un ratito al día para ir trabajando a largo plazo sobre todo para percibir eh, pues que en las fotografías que estamos haciendo todos los días hay algunas hay algunas que podemos agrupar por temática por estética por contenido y digamos que van a crear una base sin darnos cuenta mientras vamos trabajando van a crear una base del futuro proyecto de forma que cuando te enfrentes al proyecto pues a lo mejor un 20% de las imágenes ya las tienes hechas ya tienes una base para poder ir enseñando maquetas para contar un preview, un audiovisual premio un promocional de esta forma bueno, pues podemos también eh, cotizarnos un poco más. Ya no estamos vendiendo imágenes sueltas, ya no se trata de vender una revista de 20 fotos, sino que vamos a utilizar a lo mejor pues, 180, 200, 250 imágenes en uno de estos proyectos. Seremos proveedores finales, tendremos mayor responsabilidad, pero lo bueno es que tendremos capacidad de negociación con el sponsor, podremos intentar convencerle de que es lo mejor, eh, poder decidir, poder defender nuestra remuneración, mientras que de otra forma pues no, no podemos. Aquí tenemos dos grandes autores, Martin Eisenhower, que lo tuvimos aquí, y Paul Hermansen, que estuvo en el Congreso de Fona, junto con Cathy Morán, que es la, la editora jefe de National Geographic para temas de medio ambiente. Son amigos y conocidos y de su experiencia pues podemos aprender. Eh, en National Geographic están muy acostumbrados a hacer grandes eventos. A veces pensamos que, como tenemos tanta ganas de que salga, va a ser nuestro primer proyecto, pues lo ideal es abaratarlo mucho pues todo esto le quita mucha seriedad al proyecto, los, los grandes proyectos tienen que valer mucho dinero, si no, no es un gran proyecto un gran proyecto no puede costar 30.000 euros, 30.000 euros se lo puede gastar un sponsor en una cena de, en la cena del gran evento, seguramente entonces no, no, por querer, no por querer rebajar precios sino no, no por ese afán de, de que salga tenemos que, que, que bajar el precio de un proyecto el proyecto cuesta lo que cuesta y pierde credibilidad si cuesta menos muchas veces ya piensan que, los, que las caídas no van a ser buenas, ¿cómo va a costar esto, esta cosa tan grande? Entonces, bueno, hay que asumir que, que mueve, se mueve mucho dinero en estos grandes proyectos. Lo importante es tener un poco de solidez como autor, es decir, el autor que lo presenta, pues que tenga una solidez, que tenga una cierta trayectoria, o que haya encontrado pues, una técnica muy novedosa y alguien le pueda respaldar, y le pueda avalar pues, con una introducción al tema, con un prólogo, con, de alguna manera, que él pueda hacerse valer con eso y visitar a esos sponsores Entonces, pues consolidar un autor significa que a lo largo de tu trayectoria vas mostrando tus imágenes, pues, sólidamente, con base, con futuro, no cualquier cosa, sino imágenes ya elegidas en tu web. Pues no tener cualquier tipo de foto puesta ahí está la del fin de semana, no, está la mejor que has hecho en bastante tiempo. Sube solo lo mejor, porque si enseñas solo lo mejor te estás prestigiando a ti mismo como autor. Si alguien recuerda, es que además se recuerdan más, más, más las fotos que no han gustado que las que han gustado. Ah, Fulanito, ¿pero cómo hacer un proceso? Si yo recuerdo que vi unas fotos que no me gustaron nada. O sea, Desde el principio uno tiene que ser muy selectivo con lo que enseña y enseñar solamente lo que es muy bueno o lo que le gusta mucho a él y defenderlo. Es decir, lo, que, lo que hemos estado aprendiendo aquí en composición, te tiene que gustar a ti. Y eso es irrebatible. Si te gusta a ti, nadie va a poder sacarte de ahí. Entonces, claro, debe ser consciente que las personas que gestionan grandes proyectos, los sponsores, están acostumbrados a ver proyectos todos los días y a ver imágenes bueno, pues de cierta entidad ya. No son personas que se vayan a sorprender porque vean un campo de amapolas o porque vean un amanecer bonito. Esto lo, lo están viendo todos los días. O has encontrado una técnica bastante impactante o has encontrado una forma de exposición que marque diferencias, algo que sea novedoso para ellos y que les pueda impresionar y diga, uy, esto no lo he visto yo antes. Consolidar autor significa pues que hay que hacer currículum, aprovechar muy bien las sinergias, eh, aprovechar aquellos trabajos que van en nuestro camino y no se separan, y vamos haciendo a aquellos trabajos que además nos van consolidando, y al final pues podemos buscar un poco de credibilidad y respeto en el sector. Pues eh, yo en mi faceta de editor lo que lo que suelo hacer a menudo es cambiar el suministro de artículos e imágenes a las publicaciones a cambio de espacios publicitarios. Es decir, que utilizo publicidad sin coste, porque hago el artículo, lo regalo, pero a cambio pues pido que me anuncien los libros, o que me anuncie la web, o los cursos, o cualquier cosa así. Y es una buena forma de empezar a darse a conocer. Porque las revistas necesitan material bueno, si es gratis mejor, y si te lo cambian por publicidad, que no les cuesta dinero el espacio de una revista, pues todavía mejor. Yo creo que es una buena manera. Y bueno, y también tener un poco de intuición para ver pues, qué, qué medios no te convienen, porque también hay medios que no te convienen. Porque las imágenes van a salir pixeladas, porque la calidad de reproducción es malísima y al final no se va a apreciar tu obra como tú la has concebido, sino ha salido mal impresa. Bueno, sobre todo también intentar reservar algunas imágenes para obra propia, no enseñarlo todo, no mandar todo a las agencias, no hacerlo público todo, sino tener un archivo, una selección de imágenes guardadas, unas, no sé, empezar a guardar, pues, ¿qué voy a deciros yo? Si mandáis. 500 imágenes cada mes a la agencia, pues guarda dos que sean realmente impactantes para estos proyectos y que al cabo de dos o tres años, pues representen ya una, un, una buena suma de imágenes. Entonces, bueno, pues mmm, imaginar que tenéis que hacer 100 imágenes sorprendentes para un proyecto de autor, pues 100 imágenes buenas, buenas, buenas. Yo no sé qué grado de pericia tenéis vosotros, pero a mí me puede suponer meses, meses de trabajo y casi siempre el proyecto cuando se aprueba es para ayer. Claro, si tienes ya 40. Y esto ya es, ya es otra cosa, ya es más accesible poder pegarte una paliza y en un mes y medio o en un mes poder tener que completarlas. Casi siempre nos van a pedir imágenes inéditas, porque claro, lo que quieren es la mayor sorpresa posible en el espectador. Entonces, si te han premiado una foto hace 15 años, pues ya está bien, ¿no? ya la hemos visto ya hasta la saciedad y esa foto en un proyecto nuevo, pues lo que va a hacer es restarle puntos en vez de sumárselos. Tendréis muy poca competencia. Aquel que empiece a pensar en proyectos de cierta envergadura verá que, que las, estas iniciativas están muy bien acogidas por los patrocinadores, en contra de lo que se suele pensar. Y si no han salido antes es porque nadie lo ha propuesto. Yo me he encontrado esto en mi camino. Es decir, de momento todos los proyectos de cierta envergadura que he presentado, todos han salido. Y a quien he preguntado en el extranjero que ha hecho grandes proyectos, me dicen lo mismo. O sea que no hay tantos fotógrafos en esa, en esa dinámica. Bueno, el autor también, significa tener que, que, ¿qué significa tener un autor sólido? Pues que esté ya experimentado, que crea en sí mismo, que sea un autor bueno, pues que, que con bagaje, que sea capaz de gestionar equipos, de formar equipos, de saber pues, que te hace falta pues, un señor que te haga el audiovisual, no, no querer hacerlo tú, sino hace, bueno, marcar unas pautas para que alguien lo haga, no querer hacer tú la música, no querer hacer tú la, la... Al final lo quieres hacer tú todo y no puedes. Entonces, pues cada uno tiene que hacer lo que es mejor haciendo eso. ¿no? El proyecto casi siempre pasa por muchas fases. Es decir, primero te entrevistas con un señor y te va muy contento porque lo has convencido. Pero el señor a fin de cuentas es un gestor que luego propone, pues, a un comité. Y ese comité, pues, a lo mejor lo aprueba. Y entonces te llaman a que lo defiendas ante el segundo comité. Y bueno, es un proceso lento que puedes gastar un poquito y que en algún momento pues puede despertar inseguridades porque te van a hacer más preguntas de las que tú tienes preparadas. Entonces ese aplomo que tiene el autor, es, lo dan las tablas a base de, de presentar proyectos, pues llega un momento en que, bueno, pues sabes que lo que tienes delante son personas y no te van a morder ni te van a comer y tú tienes que estar pues, seguro de lo que estás proponiendo, que has madurado muy bien ese proyecto, que crees en él, porque el primero que tiene que creer en el proyecto eres tú, no van a creer los demás. También está muy bien que expongan los pros y los contras, es decir, que, que ellos noten que tú ya has pensado qué contras puede tener, a lo mejor el transporte, y el transporte suele ser un problema en este tipo de proyectos. En el caso de 100% Natural, que veréis luego algún ejemplo, era un tráiler doble, con una grúa que tenía que cargar los paneles, como ocho operarios y dos palas elevadoras. Bueno, pues mover una exposición de este tipo es una movida. Y si tú querías hacerla cada 15 días en una población, vete olvidando, porque cada 15 días gastarte a lo mejor 200.000 euros que cuesta todo el transporte, va a ser que no. Que tendrás que dejarla dos meses por lo menos y tendrás que intentar abaratar el transporte para que no valga esa barbaridad de dinero. O sea, que, que, que sean dudas razonables y que tú las expreses está muy bien, porque les estás avisando de posibles contras, que se pueden madurar junto, con, en conjunto y se puede buscar una solución. Esta es la exposición de Antonio Camoyán, que la tuvimos ahí en el Congreso. Y me, a mí me gustó mucho. No conocía la obra de este autor. Y bueno, pues me transmitió Antonio pues ese, pues esa serenidad de, de autor que sabe lo que ha hecho, que es consciente del, del alcance que tiene su obra, de la dimensión que tiene. Eh, son fotografías impresas sobre lienzo. De tal forma pues, que la impresión de que es una pintura pues, es muy viva. Es, es, es decir, que, que lo primero es dudar. Y esto, esto es una esto es pintura, ¿no? Y luego no, pues es fotografía. Y tiene tiene bastantes sorpresas. Luego tiene pantallas en el suelo, que además están previstas para fotos horizontales y verticales. Es decir, tiene un par de ellas en, en vertical y las demás en horizontal. Aquí está el maestro Ibarz posando con una de estas imágenes. La entrevista que le hizo nuestro compañero José Luis Villascusa, Antonio Camoyán, el autor de la exposición, que la tenéis en iphone en Esta entrevista, en la web de iphone está, está subida. Y nos lleva un poco pues, a hablar del currículum. El currículum es una forma de diferenciar el autor. Entonces tenemos que velar, por ejemplo, pues aunque no nos guste, aunque no nos guste la concursística, pues hombre, si tienes dos o tres premietes en extranjero en concursos así de relevancia, de prestigio, con mucha participación, pues es currículum. Esto sin que sirva de nada en el fondo, sin que tengas que pensar tú que esto o lo otro, porque es absolutamente subjetivo, pues por lo menos a quien vas a ver pues tienes un respaldo, tienes algo que te, que, te, que te avala. Si has publicado en buenas publicaciones, no vale cualquier sitio, no vale que hayas publicado cuatro fotos aquí dos allá, pero si has publicado, por ejemplo, en la edición americana de National Geographic o en internacional, Internacional, bueno, pues esto hace currículum también. Esto quien lo lee, pues le suele gustar. Y si has tenido alguna experiencia previa, aunque sea participando a otro nivel, no gestionándolos, pues también suele pesar en el ánimo de, de los gestores. Presentaciones y ponencias en el extranjero tienen el doble papel de que, digamos, que consolidan al autor fuera de sus fronteras, porque los proyectos luego se pueden hacer conjun en conjunto y se pueden hacer internacionales. Es el caso del Wild Wonders of Europe, que veremos después, con los últimos audiovisuales que nos acaban de enviar para descargarnos. Eh, y por otro lado, pues al salir, al salir como ponentes, al ir como invitados extranjeros, pues que voy a decir yo, pues, a, a cualquier país del este, por ejemplo, pues sin quererlo vais a representar la excelencia fotográfica de vuestro país. Ellos han llamado a vosotros y se va a anunciar, pues, Fulanito de España viene a hablarnos de no sé qué, pues vas a ser un referente para ellos y, y, y no te olvides que vienes de un país. Entonces. Bueno, digamos que estamos eh, haciendo patria, ¿no? Como se dice normalmente, estamos eh, elevando el nivel de un colectivo, que es el fot los fotógrafos de naturaleza españoles, y cuanto más autores estén saliendo fuera a representarnos y más premios se lleven en los concursos, más contribuyen a que tengamos un nombre y tengamos una aceptación a nivel internacional. Eh, es una lástima que hay muchos autores con una obra sólida admirable y que podrían salir fuera pero la barrera del idioma pues, es muy, muy patente. Es decir, Hay pocos autores que se manejen bien en idiomas para poder salir al extranjero. Hay intérpretes, sí, pero a ti primero te llega un mail en inglés que tienes que contestar y, y te tienes que aclarar con un señor que te llama por teléfono de que la barrera del idioma todavía existe. Y esto es algo que el fotógrafo tiene que empezar a ir solventando, eh, pero ya. Luego, además, no, no basta con tener un currículum, sino hay que saber exponerlo. Porque si empiezas a poner cosas pequeñitas, se te acaba viendo el plumero que estás rellenando ahí el folio. ¿no? Entonces, tiene que ser pues, solo resaltar lo más importante, de forma muy esquemática, sin entrar en muchos detalles. Tened en cuenta, si, si veis el currículum, por ejemplo, de Franz Lanting o de un fotógrafo, os asombraréis de que pudiendo mencionar cientos de premios, cientos y cientos de premios, a cual pone multipremiado en concursos internacionales. Y ya se lo ha ventilado. Es decir, que no están ahí dando detallitos, están en cosas más gordas. ¿no? Le interesa más que transmitir el concepto de que es un fotógrafo formador o conservacionista o que tiene esta línea de trabajo, antes que, digamos, impresionarnos a base de letras en el currículum. Fijaos en qué poco espacio resume Staffan Wistra en su currículum. Te pone la fecha que ha nacido, donde ha nacido, director del proyecto Wild Wonders of Europe fotógrafo profesional y escritor freelance, miembro fundador del ILCP, la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas, fotógrafo de naturaleza del año en Suecia en 2001, ganador de 11 premios en el concurso WL Photographer of the Year, 4 premios en el GDT, veis aquí ya da demasiados detalles, <laughs> esto no es bueno, como poner que es multipremiado en un concurso internacional ya está bien. Bueno, en el caso de Laurie Campbell, que es uno de los fotógrafos eh, de Reino Unido más reconocidos, todavía ha resumido muchísimo más su currículum. No es un fotógrafo que se quiera vender o a. Sea, o sea, si no has oído hablar antes del fotógrafo, no quieras conocerle aquí en las cuatro líneas, porque no? Él ya supone que has oído hablar de él. Y esto es lo que hace a un autor grande, creo yo. Alguien que no necesita contarte en este momento quién es. Martin Eisenhower también tiene un currículum muy breve, fijaos. Y ha ganado muchísimos premios. Él pone multigalardonado en concurso de fotografía de naturaleza. Ya está, con eso ha resumido pues, todo su trabajo ahí. Entonces, es mucho más fácil que leas este currículum que no el anterior, que era mucho más largo. ¿no? En el caso de CACI, bueno, pues como viene del medio de la edición, pues necesita como más espacio, ¿no? porque ha ilustrado muchos artículos importantes como el African Trail, por ejemplo. Bueno, ya tenemos una base, que es un autor, un currículum, ya tenemos una base para pensar en el proyecto. Y lo que tiene que quedar muy claro al señor que recibe tu propuesta es que tú eres el fotógrafo idóneo para ese proyecto, porque ya os digo que los gestores reciben al día miles de propuestas de muchos fotógrafos bastante reconocidos, bastante buenos. Entonces puede ser que tu día le guste para aquel fotógrafo. Y entonces ya hemos hecho lo peor que podíamos hacer, que es pues, eso facilitar eh, unos datos y un camino ya trazado para que luego otro señor lo realice. Entonces debemos, estar, debemos tener muy claro que ahora mismo nosotros en ese tema o en esa estética o en ese contenido somos el fotógrafo referente o somos la persona que más ha investigado eso, o que lo acaba de descubrir, o que está ahí eh, con esa técnica. ¿no? Eh, jugamos con la novedad. El, el proyecto tiene que ser novedoso, tiene que ofrecer alguna novedad. En el caso de 100% natural se vendió la idea de que era la exposición más grande que se había traído a España hasta ese momento. Eran eh, 100 fotografías a dos metros por no sé cuánto unos paneles descomunales. Bueno, ya es la más grande del momento. Eso ya es un, como diría yo, es un plus de venta del proyecto. Luego tenemos que asegurar la repercusión porque eso justifica la inversión en el mismo. Nadie se va a gastar, que voy a decir yo, 600.000, 800.000 euros en un proyecto que no vaya a tener repercusión social, que vaya a llegar a cientos de personas, es de llegar a un millón de personas, un millón y medio de personas, o no va a interesarle a nadie, por supuesto. Entonces, si nos ponemos en el otro, en el otro lado de la mesa, en la piel del patrocinador, pues él quiere oír qué beneficio va a sacar, claro, él se va a gastar un dinero importante a cambio de algo. ¿Qué es lo que quiere oír él? Pues eso, repercusión mediática se considera como una entidad pionera en ese aspecto o que está apostando fuerte por la cultura a través de la fotografía, el arte, la naturaleza, darle pues, unas herramientas porque muchas veces no va a depender de él y cuando nosotros nos vayamos lo va a tener que exponer a terceras personas. Y o bien le damos argumentos para defender nuestro proyecto o no va a ser escuchado con interés. Casi siempre se buscan cifras de audiencia, pero hay que escuchar muy bien al sponsor, hay que estudiar muy bien al sponsor porque puede no ser el caso. El proyecto no existe hasta que no tiene un título. Es decir, cuando pensemos en el proyecto, pues eh, hay que enfriarlo muy bien y hay que madurarlo muy bien antes de presentárselo a nadie. Entonces debemos buscar un título, pues lo más genérico posible, lo más internacional posible. Fijaos en el caso del 100% natural, escrito 100% con números y natural, no hace falta traducirlo a ningún idioma. Lo puedes llevar a Alemania, lo puedes llevar a Inglaterra, lo puedes llevar a cualquier sitio que lo van a entender. Portugal, Francia... Bueno, pues estos son pluses para el proyecto que hacen pues que el proyecto vaya madurando y vaya, vaya cogiendo entidad. Definirlo breve y claramente, a veces, a veces es muy buena idea hacer como cuatro o cinco sentencias frases que, de, que perfilen el proyecto. ¿no? Eh, la naturaleza más sorprendente visita nuestra ciudad. Anda, pues bueno, ya sé que es naturaleza y que me lo van a poner en la calle y me lo voy a encontrar. Bueno, pues a lo mejor estas frases van, eso, van, van cobrando forma, van perfilando y van definiendo, de forma que a lo mejor en, el, en la tercera página del dossier el gestor que tienes enfrente ya sabe muy bien qué le estás proponiendo. Luego apostar un poco en la propuesta, es decir, si hacemos una maqueta, pues eh, claro, se valora, es decir, ya ven que tú estás apostando por el proyecto. Si te has gastado dinero en hacer una maqueta o has hecho recreaciones en 3D por ordenador. Y ya estás adornando edificios de la entidad con unas grandes pancartas allí como si fuera real, y pues, haces ya que lo vean, que lo puedan palpar. Ya, ya es algo que están palpando y se van a quedar sin ello. Y es mucho más fácil que te digan que sí. Luego he recibido, me, me ha sido muy curioso, recibí asesoramiento, o sea, pedir pe, que me pidan asesoramiento para unos ocho, ocho proyectos internacionales. Entre ellos, pues, el de Martin o, o el de Neil Bemby. El principal problema de algunos han sido pues que la presentación no era la correcta, estaba deficientemente presentado, digamos que era un dosier como muy de trabajo, no era un documento que dijera, jo, yo aquí ya casi veo un libro, esto ya tiene cuerpo, ¿no? Con escasos materiales, es decir, que no, no, esto va a ser una web, solo una web, sí, una web, y, pff, aquí hace falta algo más, esto no está bien perfilado. A lo mejor una idea muy etérea, mal definida todavía, poco explicada, que fue el caso de, de, de uno de los proyectos de Neil que por más que nos lo contaban, no, no alcanzábamos a ver eh, cómo se materializaba el proyecto. No es un proyecto educativo de una web virtual que vas ah, a hablar y ahí te puedes entrar. Yo, yo, yo no lo veo. Yo necesito que lo cuente usted esto más, más claro y leerlo. Y, y luego falta de claridad normalmente en el presupuesto y qué beneficio tiene el sponsor. En muchos proyectos no pone que saca el sponsor. No pone en los objetivos del proyecto, pues sí, eh, eh, hacer una apuesta clara por la cultura, la fotografía. Vale, pero, pero ¿y, ¿y mi parte? No, su parte es que mire la audiencia, esto, aquello, es decir, tener en cuenta lo que quieren leer. Y luego los presupuestos, cuanto más desglosados mejor, siempre en un proyecto de este tipo hay que, hay que apuntar por encima en todas las aplicaciones, es decir, si puede ser eh, una web con dos libros, con tres exposiciones, algunas de sala, otras de exteriores, con soportes eh, educativos para colegios, con monitores, con rutas guiadas, con. Mejor, porque de quitar ya estaremos a tiempo. Es decir, de, de hacer crecer el proyecto si triunfa, ya vemos que lo has previsto. Pero de momento él puede elegir, bueno, pues vamos a empezar con esto y con esto. Si va bien, ampliamos todo lo que queramos. O sea que siempre hay que hacerlos por encima de posibilidades, siempre mucho más amplios de lo que se pueda. Bueno, y a la hora de registrar el proyecto, de tener una seguridad, pues tenemos la opción del registro de la propiedad intelectual, pues podemos llevar el dossier, podemos llevar fotos de las maquetas dentro del dossier los renders 3D que hayamos hecho o que hayamos encargado al equipo, cualquier tipo de propuesta, pues llevarlo al, al registro de la propiedad intelectual y registrarlo. Y eso sí, una vez que realicemos el primer proyecto, con el primer proyecto, es un escalón en el que hemos subido, es un peldaño, digamos, eh, mental que, que, que avanzamos, que hará mucho más fácil que podamos enfrentarnos a otras propuestas. Este fue el primer montaje del 100% natural. Este es el montaje del kiosco, una especie de bueno de caseta para los monitores, que era donde se repartía el material de eh, los pósteres los calendarios y el material gráfico. Y este es el tráiler doble, que es el que transportaba la, la macroexposición. Entonces, para descargarlo, pues, necesitaba que por lo menos uno de los de los camiones tuviera una pluma y luego bajo dos carretillas elevadoras y un montón de operarios. Las, pastas, las patas eran de vigas de doble T con certificado para vientos de, ciento, de más de 120 km por hora. De hecho hubo un vendaval y se voló el kiosque, se volaron las banderines, se volaron las señales, se volaron las farolas. Y los monitores agarraron a los paneles diciendo esto, si despega esto ya, <laughs> está toda la ciudad destruida. Bueno, ahí están en el proceso de descargar esas patas y luego los paneles. Y esto fue lo que marcó el que estuviera como mínimo dos meses en cada ciudad. Esta, este digamos despliegue de medios para cada montaje no cabía en cualquier sitio, ¿eh? ya veis que aquí en, en el paseo de Oscar Esplá, montando un panel a cada, a cada lado el hueco que daba, que daba para pasear en medio pues eran tres metros justitos entonces había que ver muy bien la longitud de los paseos de las plazas, la posibilidad de conectar a corriente, me acuerdo también la primera vez que conectamos y enchufamos la primera prueba pues se apagó la luz de, de todo Oscar Esplá entonces, bueno, pues había que llevar un generador insonorizado o ampliar la cometida. Aquí ya está el panel montado sobre sus soportes, ya hay que levantarlo y ponerlo de pie y luego conectarlo a la electricidad. Como veis, no, no estamos hablando de cualquier cosa, esto solo era una parte del proyecto, que es la exposición, pero había muchas más cosas en el proyecto. Fijaos, donde se estrecha un poco el paseo, pues para pasar por el medio, pues se queda un metro y medio, dos metros, o sea, ya justito pero había que valorar pues eso, que fuera un sitio de paso. Delante del corte inglés, pues imaginaos si pasaba gente esas navidades por la exposición. Bueno, ¿cómo hacemos el dossier? Pues, como os decía, es fundamental que sea muy claro porque la persona con la que os entrevistáis normalmente no es la que decide. Luego pasa por, pues, por, por consejos o por, o por comités de personas que a lo mejor en una, en dos o en tres veces, pues hacen una criba de proyectos y tiene que ir pasándolos. Entonces, cuanto más claro le queda al gestor de qué va el proyecto y cuanto más herramientas le dejes para defenderlo, tanto mejor. El dossier, pues no apostéis por hacer un dossier muy extenso porque no sirve para nada. El dossier debe ser pues, un par de páginas de presentación y de impacto con unas cuantas frases que definan el proyecto, quién es el autor que lo propone, si es un proyecto de autor o quiénes son los autores que lo van a realizar, eh, lo más brevemente posible. Ya habéis visto los currículums que esta extensión tienen eh, objetivos del proyecto y definición del proyecto, otra doble página y presupuesto lo más clarito posible. Y la última página de cierre, pues contacte conmigo en este email o en este teléfono. Eh, yo siempre pido a un diseñador gráfico que le dé forma al dossier, de forma que el dossier pues, ya tiene una apariencia bastante curiosa. Y lo suelo encuadernar, suelo hacer como un librito digital encuadernado que tiene una presencia ya razonable. Luego, además, si todo eso puede tener forma. De envío fácil por correo electrónico, que muchas veces se piden las cosas con urgencia, y el PDF está optimizado y tiene un peso razonable, son unos poquitos megas, son JPEGs, TIFFs, los, los ficheros gráficos, pues es mucho más fácil subirlo a un servidor o mandarlo por email y que, sea, y que sea manejable. Estos son distintos proyectos que he ido presentando y que he ido haciendo. Pues Alicante al Natural fue una producción audiovisual en cine de 50 minutos para la Diputación de Alicante, Costa Blanca Paisajes de Autor. Son portadas de dosieres. Y ya os digo que marca la diferencia el presentar un dossier con aspecto de documento de trabajo, presentar un Word o presentar ya una propuesta en PDF bien diseñada, con maquetas físicas. Digamos que hay un trecho enorme que, que, que hace que el proyecto sea más, más, más visualizable. Luego, además, es importante tener el equipo formado antes, es decir, tener ya las 8, 10, 40 personas que se van a encargar del desarrollo del proyecto. Si tiene que haber un carpintero metálico, si tiene que haber un electricista, si tiene que haber un músico, si tiene que haber un realizador de audiovisuales, si tiene que haber tres personas grabando vídeo. Todo lo que tenga que ver con el proyecto debe estar previsto ya antes, debes haber entrevistado con ellos, incluso deben apostar un poquito antes, de forma que cuando tú lleves el audiovisual pues ya puedes llevar una infografía trabajada, aunque sea un minuto, pero ya enseñas un minuto pues con un montón de efectos y ya vestido como si fuera definitivo. Yo quisiera que mis proyectos se enriquecieran con estas personas. Entonces voy buscando pues personas pues, pues, de trayectoria muy reconocida. Si tengo que buscar un músico, pues me voy al mejor músico que tenga a mi alcance. Y si encuentro alguno por encima todavía que no está a mi alcance, pues yo intento alcanzarlo y con, como sea. ¿no? Entonces bueno, se trata eso de eso, de que aporten valores al proyecto. Me acuerdo que para el 100% natural yo quería un prólogo de Serrat, de Manuel Serrat. Y estábamos ya con las fechas ahí pilladas y ya yo empeñado ahí. Y el patrocinador me decía, "Pues ya, pero es que no se puede, es que el hombre está de gira y está en no sé dónde y hemos hablado con su manager y nos dice que no puede. Que escriban en una servilleta lo que es. bueno, no puede ser, pues no puede ser. Pero por ti que no quede, por intentar tener ahí pues, un, un aval que no quede. Luego además a la hora de presentar el proyecto es muy conveniente que nos acompañen, porque ya el gestor ve un equipo. Tú le puedes caer mejor o peor, pero a lo mejor pues, conoce al músico o conoce al diseñador o... No sé, o hay otro feeling con, otro, con otros miembros del equipo que a lo mejor no tiene contigo. Entonces está muy bien que vea que, que, que hay un aval de producción multidisciplinar y, y profesional del máximo nivel. Bueno, y finalmente, pues claro, tiene que ser un éxito eh, social, si no, pff, no, no estamos haciendo nada. O sea, si no sois capaces, pensarlo antes, si no vais a ser capaces de llenar una sala de 100 personas en la inauguración pff, y van a ir ocho amigos y, y la abuela ahí, la pobre, que, que casi. Pues, aquello no, no, no va a tener una seriedad. Es decir, probablemente pierdas ese patrocinador para otros proyectos y quiera rescindir el contrato o buscar alguna fórmula para que aquello no se lleve a cabo. Digo, si es un proyecto de envergadura, si hay si en juego mucho dinero y la repercusión ya de, de salida no es la esperada, pues no vamos bien. Entonces, bueno, apoyaros todo lo que podáis en las redes sociales, tener una persona solamente para marketing, eh, comunidad de prensa y difusión, porque es importante. Y ahora voy a enseñar más o menos un dosier que llevaría. Os voy a enseñar el dosier que presenté para, para hacer viable este año de fotografía que hemos vivido. Este sería la portada, un año de fotografía, dosier. Ahora hablaremos de la marca, la marca que puedes tener registrada. En mi caso es Arte Exhibitions, que es una marca registrada solamente para exposiciones y para grandes proyectos. Entonces ya no va, el, el autor simplemente le está vendiendo pues una entidad que es Arte Exhibitions. No tienes que venderte tú a ti mismo. Como os decía, un poco de presentación, pues un año de fotografía, una foto, un señor ahí haciendo fotos, actividades con grandes autores y profesionales del sector. Bueno, ya me está centrando un poco de qué va esto del año de fotografía. Son actividades con grandes autores y profesionales del sector. La base, digamos, sería el curso que imparto yo de dos horas durante un año. Un equipo de vídeo me acompaña en aquellas salidas que, pues cuando fuimos, por ejemplo, al archivo de la de Nature Picture Library o cuando fuimos al estudio de Vicente Esteban, pues este equipo de vídeo lo que hace es que graba un vídeo de una hora que lo hemos emitido aquí, pues, eh, supliendo digamos al especialista. Se aportan audiovisuales formativos propios sobre la temática impartir y digamos que la base es estas 44 clases temáticas que se propusieron que al final han quedado en 41 eh, muy bien resumidas, no nos hemos dejado nada fuera. Una clase por semana de dos horas de duración y luego en el programa se introduce ya digamos el, el fotógrafo invitado. Ahora lo veremos con más detalle. Pero aquí ya viene clase por clase lo que constituía el corazón del proyecto, que era el método. Ya tendrías la idea de que vamos a empezar con los objetivos del curso, estructuración del método, colaboraciones, proyecciones. Digamos que la primera sesión, si no la recordáis, fue un poco de cómo iba a funcionar esto y cómo se había estructurado la información. La clase 2 fue de historia de la fotografía y fue donde arrancamos eh, pues con la sesión de fotografía clásica también las cámaras, formatos, cámaras clásicas, cámara digital, el sensor, la captación de la imagen. Si os acordáis, vino José Manuel Said y estuvimos hablando pues, desde los círculos de confusión a la formación de la imagen, en fin. Así hemos ido avanzando y así se expuso en este, en este proyecto. Y luego se apartaron y se detallaron más en, más en profundidad los especialistas, los, las actividades y los especialistas. Es decir, qué invitados íbamos a tener, eh, ya sean extranjeros o a nivel nacional pues que iban a ir viniendo pues Gabriel Brau bueno las personas que han ido viniendo habían algunas personas pues que han declinado venir por ejemplo Mario Rubio ha venido Jeremy Walker no ha venido eh, Neil Benby ha venido Benen Caballero ha venido Ramón Navarro ha venido y hay otras personas pues que no han podido venir y finalmente un presupuesto por conceptos un año de fotografía iban a venir 46 ponentes y fotógrafos o bien grabados en vídeo el equipo de vídeo y luego pues, eh, un curso anual, 44, 44 clases magistrales de dos horas grabadas en Espacio Camón, que además el propio espacio ya tenía un presupuesto, hoy aquí una clase de dos horas se, se paga tanto, bueno pues, pues eso es lo que yo voy a hacer. Luego aparte eh, 30 masterclasses, 19 españoles, 11 internacionales, 9 jornadas, la jornada es el día entero que pasamos grabando el vídeo de una hora, 6 españoles, 3 internacionales, 3 talleres. Eh, luego los viajes fue una cosa que quedó fuera del proyecto que íbamos a hacer un viaje eh, grabar un viaje de 12 días y editar un vídeo de 2 horas resumiendo un poco los problemas que habíamos tenido fotográficamente hablando, tanto en Costa Rica como en Islandia. Pero bueno, esto se queda en el camino. Bueno, presupuesto bien clarito, bien especificado, de forma que si algo lo quieres quitar, lo puedes recalcular enseguida. Y finalmente, pues contacte usted conmigo en este teléfono, en este correo electrónico. Sobre el patrocinador, yo recomiendo empezar a buscar un poco, a pensar en el círculo de relaciones. Si tienes algún amigo que trabaja, pues en algún puesto de asesor de entidad financiera, de compañías de comunicación, de seguros, de empresas energéticas, de, 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 de energías, pues ya sean alternativas o no, según tu proyecto como sea y tu, tu nivel de ética, yo sé que mis proyectos, pues no los ofrezco a petroleras, por ejemplo, no, no me va. Ya pueden venir con el dinero, que yo no lo voy a hacer. Del sector automovilístico, del transporte. Bueno, vas pensando en grandes marcas que puedan tener un interés pues por la fotografía, por la cultura, por el arte, por la naturaleza, de forma que puedas enfocarlo y hacerlo atractivo para ellos. Hay otras ocasiones que, conforme vas perfilando el proyecto y vas avanzando, digamos que pam, enseguida tienes claro, ostras, mira, esto le viene muy bien a tal, a este sponsor. Imagínate que vas a hacer un, no sé, un, un trabajo sobre felinos. Voy a hacer un trabajo sobre felinos que se están extinguiendo en el mundo, pues mira, Jaguar. Pues me voy a Jaguar, me voy a entrevistar ahí. Bueno, pues así se empieza. Te vas a una dependencia y preguntas y al final te acaban dando un mail de un... bueno y acabas llegando. Yo lo he probado, con, por ejemplo, con Wild Wonders of Europe. Me dijeron, a ver si puedes llegar a la Fundación Santander Central Hispano a un nivel ya muy alto de decisión. Bueno, yo sé que mando un mail genérico y a los tres días tenía ya la persona ya para que contactaran ellos en inglés. O sea que sí, que se accede, se accede. Entonces, una vez que ya centras un poco el patrocinador o la gama de patrocinadores a los que puedes acceder, eh, pues hay que pedir una cita. Hay que adelantar un poco nuestro, nuestro interés. Nuestro, a veces nos piden incluso el PDF del proyecto antes de citarnos para que no les hagamos perder el tiempo. Pero bueno, podemos hacer un resumen más o menos para ellos, bastante bien enfocado y bien dedicado, de forma que estemos seguros que nos van a atender y que nos van a citar. Como consejos a este nivel, pues. Tener siempre en mente, si vais a trabajar en grandes proyectos, pues esos futuros clientes potenciales. Mira, te voy a presentar fulanito que fulanito, ah, mira, pues este conocerá a aquel otro que, que sí que lleva, pues qué voy a deciros yo, pues, 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 pues una fundación, por ejemplo. Sobre todo si, si están relacionados con grandes empresas y entidades. Luego, aparte, hacerse como una caja de las ideas, donde vamos guardando esos proyectos que, no sé, pues en esas noches de desvelo que estamos trabajando, oye, wow, qué bonito sería hacer un proyecto sobre... Pff, las mariposas que se extinguen, no sé, lo que sea. Pues uno lo va apuntando y si tienes ya imágenes o tienes textos o tienes o te envían de repente mira un PDF es una mariposa, no sé qué, boom, al saco de las ideas. Y un buen día cuando te pones ya a, a, a darle forma al proyecto, resulta pues que tienes un porcentaje ya avanzado. Luego además hay proyectos que se giran de repente, sabes que tú has presentado una cosa y mira, no, esto va de caballitos de mar. Ah, caballos, caballos, sí, pues caballos, caballos, pero qué caballos, no, no, caballos que salta las vallas, hostia, pero esto no son caballitos de mar. Uno, pues te cambia la cosa de repente y ya tienes que o ser capaz de hacerlo o no, o ser honesto y decir: Mire, yo los caballos que saltan la valla no los sé hacer, yo hago caballitos de mar. Eh, luego, aparte, como os decía, mantener esas carpetas de imágenes seleccionadas por temáticas eh, juntas y a, al día. Es decir, vuelves con un reportaje que te has ido a hacer el hielo en no sé qué país nórdico, bueno, pues todo eso a la sección de hielo. Y a lo mejor un día pues el cambio climático pues, te da por hacer una exposición con pues, la, la belleza que perdemos. Y estás enseñando ahí pues, esos detallitos que a lo mejor no serían motivo de exposición si no has encontrado el hilo argumental. Y luego, aunque no tengamos ninguna previsión de hacer proyectos propios, ni de buscar clientes, y esto nos queda años luz, pero trabajar enfocados en un proyecto particular, concreto, un tema, es muy bueno para los autores en fotografía. Es muy bueno, hace que te que te exprimas la cabeza por obtener fotos diferentes de ese tema. Entonces ya solo como ejercicio ya está bien. Y si además luego te conduce, pues para empezar con un audiovisual que tiene poco coste de realización, y ese audiovisual lo ve a alguien que le gusta y ya te pide una exposición que tiene un poquito más de coste de realización, al final acabas haciendo un proyecto, pues digamos, particionado y en una escala lógica de costes. Eh, como os decía... Tenemos que conseguir una cita, concertar una cita, adelantando el tema de nuestro interés y si nos piden el proyecto antes de citarnos, pues ser lo suficientemente listo como para enseñarlo todo, para guardar algunas en la manga o enseñar parte del proyecto pero quitar las fotos de las maquetas y luego presentarse allí con las maquetas físicas, por ejemplo el resumen del dossier es decir una vez que tienes un PDF si lo has hecho bien le puedes quitar páginas y si, si lo has hecho estratégicamente pensando en presentarlo pues mira de momento voy a quitar el presupuesto que no me da lo que cuesta y voy a quitar estas dos páginas y lo, lo voy a mandar así más breve y avisas de que es un desarrollo sintetizado y que si interesa pues puedes enviar más completo luego valora muy bien el trabajo porque todo esto es mucho trabajo ¿eh? Te, esto te, te, te cuando estás envuelto en fabricación de paneles allí, con aquello chirreando, un señor cortando metales, un electricista que te pregunta y, y un especialista, no sé qué, y te ves allí y me dice, Dios mío, ¿dónde me he metido yo? Por lo menos que diga, bueno, esto lo, lo va a pagar alguien, esto no, no, no sale de mi bolsillo, esto está cubierto por el proyecto. Entonces, valorar bien el trabajo y hacer presupuestos pues, justos, ajustados, pero realistas, que luego no se eche nadie la mano a la cabeza. Es decir, las cosas cuestan lo que cuestan. Recuerdo que la primera vez que enseñé uno de los proyectos a un gestor me dijo ¿Y cuánto cuesta cada panel? Y le dije la cifra, ¡Uy, eso es lo que vale un coche! ¿Cómo van hacer un panel que valga más que un coche? Pues claro, no es racional. Yo mismo dije, Dios mío, es verdad, hemos sacado los pies del tiesto. El panel no puede costar más que un panel, no puede costar 8.000 euros un solo panel. Si hay que hacer 50, a eso hay que abaratarlo como sea. Luego además al patrocinador le gusta mucho percibir que te has molestado de conocer su entidad, qué actividades previas han hecho qué necesidades futuras pueden tener y entonces ir un paso más allá, proponer algo de mayor calibre, de mayor riesgo de lo que han hecho hasta ese momento, con una seguridad. Y eso pues, claro, si, si ya le estás contando tú a él qué hizo el año pasado, qué hizo el año anterior, qué hizo la vez anterior, y te remontas cinco años en el pasado y le estás diciendo que su entidad que es pionera en, ¿qué voy a yo? en automóviles de bajo consumo, de, de, de alta eficiencia energética. Pues que esto, esto y aquello, que voy a decir hay un proyecto de locomoción animal, animales a la carrera, lo que sea. Pues claro, se va a dar cuenta que tú has estudiado muy bien el perfil del cliente y has adecuado muy bien ese proyecto a ellos. Si es una entidad pública, os recomiendo que dejéis muy claros bien los términos económicos y los plazos de pago. Es decir, que haya un contrato donde se especifica claramente que percibís una cantidad que es importante por adelantado, como un 60% por adelantado. De forma que ya no hay marcha atrás, ya te la han embolsado y tú ya puedes pagar a los proveedores. Y eh, bueno, los, 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 las sanciones o, los, o, 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 o qué penas puede tener el incumplimiento de los mismos. Es decir, si usted de repente no quiere, pues yo ya he hecho un trabajazo previo. Es decir, yo ya no le devolvería ese adelanto, por ejemplo. ¿no? Es decir, estipular muy bien qué pasaría en el caso de incumplimiento del contrato. En algunos casos se deja en el aire y es un problema. Cuando dices, si se incumple el contrato, se anula. Se anula ya, pero se anula quiere decir que tú no cobras nada y que él se va de rositas. No, esto no es así. Si llevas un mes preparándolo todo y el día antes se te echan atrás, pues hay un dinero que tienes que percibir por todos esos profesionales que se han involucrado en hacer pues, paneles y exposiciones y lo que sea. Entonces, estaría muy bien que un abogado le pegue un vistazo a ese contrato y que recojamos eso, los contenidos, las fechas, los importes, las obligaciones, las responsabilidades de cada uno. Una vez que tú entregas la exposición, pues eximirte de cómo lo exhiben ellos, y oiga, si usted no lo monta como yo le dije y lo monta al revés, pues el primer brisa que venga tira el panel al suelo. Yo me eximo, en cuanto usted la alquila, en cuanto yo la cedo, o en cuanto usted la compra, yo me eximo de cualquier responsabilidad derivada. Luego, además, a mí no me parece ético presentar a la vez el mismo proyecto a dos patrocinadores. Pero voy a presentar a estos cuatro y el que primero conteste se lo lleva. Hombre, esto no es la lonja, estamos hablando de un nivel ya de, 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 de proyectos, que merecen pues, una ética. ¿no? Entonces, yo creo que es mejor presentarlo, dar un margen de tiempo. Vamos a decir: bueno, pues en esta entidad vamos a tener el proyecto dos meses. Si en dos meses no respiran o me dan una respuesta negativa, paso a la gestión con el siguiente patrocinador. Que a lo mejor ya le conozco, ya he hecho un contacto previo, pero le aviso que está en espera de, de, de ver qué sucede con el proyecto. Bueno, vamos a nuestro próximo reto ya, que es la Escuela de Fotografía de las URDES. Que en principio va a ser un centro de formación, orientación y refugio del fotógrafo, así lo estamos orientando. En verano aprende inglés mediante la fotografía, porque como os decía, hay muchos autores con problemas para salir al extranjero y queremos aprender fotografía en inglés y que, y que podamos eh, no solo ya expresarnos, sino coger una publicación en otro idioma y aprender qué están diciendo ahí. Orientar el portfolio, es decir, un servicio de orientación al fotógrafo que ande perdido, que no sepa por dónde empezar, que no sepa cómo encaminar su carrera. Y acabar dándole salida a esas posiciones, proyectos audiovisuales, agencias. Es decir, vincularnos un poquito más con la orientación al fotógrafo. Luego, aparte, queremos eh, emitir desde allí, eh, con el tiempo, eh, esto tardará, pero una televisión en TDT, coger un canal de TDT y tener una emisión en 24, 24 horas en TDT. De forma que si tú te suscribes, esperemos con, por un precio muy, muy básico porque haya un patrocinador, pues, ¿qué voy a decir yo? Pues 15 euros al mes. Y en cualquier momento, en cualquier minuto del día, tú te conectas y tienes tus 24 horas de fotografía sin parar, cosa tras cosa. fotografía nocturna, pam, vamos con este a hacer no sé qué, vamos con aquel no sé qué, con aquel de viaje, un vídeo de no sé cuál, así. <coughs> El marco es muy bonito, está lleno de recursos, y vamos a empezar a montar pues, hikes, rutas, rutas de cascadas, de dehesas, orquídeas nocturnas, hay toros bravos, mucha actividad tradicional, eh, no solo agrícola, sino también de la, la saca del corcho, actividades que se han perdido en otros muchos lugares etnografía, highs de fauna, bebederos, comederos, fiestas típicas, estudios macro, bueno, ahí tenemos espacio para hacer muchas cosas. Ya os presento oficialmente la escuela de las urdes, pero esto es antes de reformar, este es decir, este edificio, tal y cual nos lo enseñaron que nos echamos la mano a la cabeza, Dios mío, ¿cómo está esto? Esto se va a caer en cualquier momento. ¿Podemos entrar? Sí, 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 con el casco. Bueno, pues este es el edificio. Esta es la parte que da, es una leíta de 40 habitantes aproximadamente, en plena Extremadura, en las urdes. Muy cerca de la alberca, que es una población así monumental, muy bonita para fotografiar. Así estaba la sala principal. Esto es lo que va a ser el aula, el aula principal. Aquí caben 60 personas cómodamente. Y esta es la parte de abajo también, hecha un desastre. Y bueno, para filmar una película de terror ya nos valía como estaba. Bueno, empezamos con los planos, vamos a ver qué hacemos aquí, vamos a ver qué hacemos allá. El ayuntamiento consigue unos fondos y ya tiene este aspecto. Ya hemos cambiado un poco el aspecto del, del lugar. El acceso es muy fácil, hay un parque al lado, el bosque empieza a metros. Y luego tenemos enfrente otra escuela que, bueno, poco a poco vamos a ver si. Sí podemos hacer ahí una biblioteca, y podemos ir haciendo más cositas para dar servicio. Ya tenemos que arreglar los techos, el cubiertas, en fin, Y ahora ya falta pues amueblarlo que en una semana empezamos ya a amueblar la escuela. Bueno, pues este es el próximo proyecto. Ya tenemos el sponsor, ya hemos empezado con la web, ya hemos empezado a localizarla en el Google y poco a poco pues vamos a ir impartiendo pues, una serie de cursos con profesores invitados tanto profesores fijos o de plantilla como profesores invitados y ya el año que viene queremos dar una formación más continuada ya incluso abrir entre semana para con profesorado de allí para pues, atender a, a, a digamos, la demanda de la población pero en principio va a ser pues para ir allí para ir y pasar un fin de semana aprendiendo X o en verano una semana entera aprendiendo inglés y fotografía por ejemplo y traer pues eso eh, alumnos extranjeros de Alemania, de Finlandia que ya se han interesado por el proyecto sobre todo porque Extremadura es un gran reclamo